Estamos en el barrio de Chacarita, específicamente en Jorge Newbery, 3674. Nuestro lugar se llama Feeling Pita. Es un nombre, un juego de palabras en inglés. Sería adentro de la pita o sentir en la pita. La pita es un pan árabe, típico de la comida tradicional árabe o de Medio Oriente. Pioneros en la zona hace 5 años. Y siempre la propuesta fue una gastronomía al paso, que se pueda comer y llevar, portar. Comida saludable, fresca, vegetariana. Es un juego de sabores entre verduras, legumbres, falafel. Todo hecho en el día, todo fresco. El origen de la comida es árabe o Medio Oriente. Hacemos ensaladas, rolls y falafel en sándwiches de pan pita. Y también hacemos productos como los bollos de verdura, muarra de queso, quiniches de papa, que combinan con los falafel. Y son como empanadas no tradicionales. Y la propuesta es una propuesta fresca, natural, orgánica y rico. Bueno, una propuesta que tomamos hace un año ya es que la gente pueda venir con su tupper para preparar su ensalada a gusto. No importa el tamaño del tupper, si la ensalada es mediana o grande, la gente trae su tupper, no se le cobra el descartable y los integramos un poco para que nos ayuden a tomar conciencia del medio ambiente y no tirar descartables. Es un poco esa idea. Y lo mismo si pueden traer si traen una botella que esté higiénica y le servimos la limonada ahí. Un poquito para que hagamos juntos ese proceso de cuidar el medio ambiente. El sistema de armado es freestyle, o sea, vos podés elegir todo lo que tenemos en exhibición, como porotos, falafel, lechugas, pepinos, tabule, trigo burgol, le podés poner todo lo que quieras. En la ensalada, en 3 medidas. Tenemos mayonesa veganesa, que es como la mayonesa, pero vegana, sin huevo. Tenemos salsas picantes, hummus y otras salsas más que vos, a elección, podés ponerle a tus ensaladas. Después tenés para tomar agua de Jamaica, que es una flor mexicana, que tenemos ahí en frío ya listo para salir, o limonada. Después en la propuesta tenemos rolls, que son sándwiches enrollados, también vegetarianos, con falafel y verduras. Tenés distintos modelos de rolls y a la vez tenemos la posibilidad de hacerlo en pan de pita. A veces nos cuesta como argentinos y argentinas asociar la idea de tener una dieta que no contenga ningún tipo de carne, ¿no? Acá la idea es comer saludable, rico, que contenga verduras, que tenga legumbres. Comer el falafel, que es una bomba proteica y riquísima y muy sabrosa. O porotos, o alubias, o lentejas. Y mezclarlo también con la tortilla de harina, con arroz, con un tabule, con una ensalada de pepino, tomate y cebolla. Un poco la idea es jugar entre los colores de las verduras, comer y siempre tenemos una respuesta de la gente, incluso de la gente que come carne, que se va llena, se va como bien, como power, con ganas de hacer ejercicio a veces, o a veces vienen deportistas que vienen de hacer ejercicio y vienen a comer acá. Entonces está bueno.